Perleite Ribeiro y Silva Cardinal, cuarto árbitro Almeida Costa. Y anem a donar també ja als altres compas la bona nit i la benvinguda al costat de la banqueta anfitriona, Xavier Rubert. Bona nit. Salutacions, molt bona nit en este dia històric per al futbol valencià, quan ja estan els dos equips preparats i quan tot el Madrigal s'ha posat dret per a donar una forta ovació a Pasqual Usó, molt recentment, un home que ha estat sempre del costat de la cantera grogueta i que ahir es feia el seu soterrar en una mort que s'ha sentit molt així a la població del Villarreal i en tots aquells que estimen el club groguet. Banqueta visitant, Xavi Mercader, bona nit. Salutacions, bona nit, Miquel Àngel, als telespectadors de Canal 9. Fenomenal ambient, com ha dit Xavi Rubert, al voltant de 3.000 valencianistes, la resta aficionats del Villarreal. Esperem que el partit sigui una festa, comença l'encontre. Comença el partit, valor que toca Curro Torres, arrere per Ayala. Com han dit els nostres companys en la prèvia, s'han acabat les rotacions, equips titulars d'uns i d'altres. Y anemos una pregunta también para los nuestros analistas. Mario Alberto Kempes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La pregunta es la de los numerosos jugadores que te amonestats el Villarreal. En total son 8, de los cuales 5 son titulares. Si veo una tarjeta hoy, es perden la tornada. Sí, yo creo que es una carga muy pesada, pero que tiene que salir adelante. El Villarreal es la única oportunidad que tiene para llegar a una final y tiene que poner, como se dice en Argentina, toda la carne en el asador. José Miquel Torres, s'han acabat les rotacions. Sí, ho veníem anunciant, sobretot perquè ha arribat l'hora de la veritat. València vol estar viu en les dues competicions perquè, tot i que no li han tocat rivals excessivament difícils, però també n'hi ha d'aquest jugar perquè ningú regala absolutament res, el Villarreal sí que porta una trajectòria un poc més dura. Recordem Galatasaray, Torpedo, la Roma, el mateix Celtic. Però arriba un moment que ja tens que decidir i Benítez en esta oportunitat ha optat per no fer tantes rotacions. És a dir, el Villarreal és un equip que sí en Lliga ha reservat alguns futbolistes per a la UEFA en moments puntuals, però evidentment el València té que ficar tot el potencial, tot i que n'hi ha futbolistes també que entren en la dinàmica i entren en una dinàmica positiva i no, quasi no se nota, no? Però evidentment ara n'hi ha que ficar tot el potencial en el camp. Baló fora de banda, hi haurà servici lateral per al Villarreal, llançarà Belletti, ambient ja hem dit fenomenal, pràcticament ple el Madrigal. Quan hi ha baló al centre del camp per a que intente baixar la Bataglia, la deixa per a que jugui Javi Venta, toca de primeres en direcció a Roger, Roger que torna la pilota darrere, ha tocat finalment Javi Venta, el baló per a Roger i assenyala falta l'àrbitre portuguès Cortés Batista. Sí, per això és fruit un poc de la pressió que està exercint ara el València, ha començat sobretot per ofegar la eixida de baló, està molt controlat Riquelme, que és l'autèntic analitzador i el que connecta perfectament tant en José Mari com en Anderson, i això el València no vol agarrar cap confiança ni s'apartar, no? Va ser un centre del camp molt aguerrit. Roger per Anderson, xafa el Callonet i el baló que se'n va per damunt de la porteria. Anderson que encapçala la classificació de Pichichi en la present edició de la UEFA, empatat amb l'anglès Alan Shearer del Newcastle, està empatant a 0 gols en el descans del partit. El serbi Mateja Kesman del PSV Eindhoven no pot marcar més gols perquè el PSV Eindhoven no està en semifinals. Per tant, va a mà Anderson Shearer per al Pichichi europeu. Una ocasió la que ha signat ara el brasiler, des de la qual hi ha en unes posicions semblants ha vist porteria, almenys en Lliga. Recordem el gol que li va marcar a l'Atlètic de Madrid i també algun altre més contra el Màlaga. En definitiva, és una posició que sol aprofitar el davanter brasiler del Villarreal. Xavier Mercader, per al València n'hi havia 2.500 entrades, els preus de 6 a 30 euros, però pareixer que hi ha més d'aixòs 2.500 seguidors del València, dic. Sí, aproximadament jo calcule que uns 3.500, si n'hi ha moltes penyes valencianistes així a la província de Castelló, han comprat les entrades així al camp del Madrigal i això ha fet que al voltant de, ja diuen, 3.500 persones aficionats del València estiguin així al Madrigal. Pilotada llarga de Colocini per a que intenta dur-se la Belletti. Protesta la graderia del Madrigal, hi haurà servici de banda. Baló per al conjunt de Paquito, és José Mari que intenta controlar, José Mari que fa la passada. Hi haurà centrada des de la línia de fons, s'ha tocat Pellegrino. El baló que l'intenta recuperar novament el Villarreal, però s'assenyala falta de Belletti. Molt bé, una de les armes també del Villarreal és el funcionament d'aquesta banda dreta. Juliano Belletti, tot i que juga de lateral, s'incorpora perfectament a tasques ofensives i això fa sobretot que aquesta dupleta Belletti...
José Mari imprimisca moltíssima velocitat al joc ofensiu del Villarreal. I està el portuguès indicant-li a David Albelda que a la pròxima podria ser objecte d'amonestació. Quan és Juan Román Riquelme qui conduís la pilota, la deixa per a Javi Venta, que toca de primeres per a Roger. Roger que intenta ajudar-se a Herrera. El valor finalment que l'ha jugat Bataglia. S'esbarà José Mari, pot recuperar la pilota d'Islare, però pareix que ha tocat el valor en la mà. Sí, parece que cuando se patina, parece que toca la pelota en la mano. Hay muchas parejas, digamos, esta noche, que van a tener mucho trabajo, principalmente por la izquierda del Valencia, donde Belletti, un jugador de posición defensiva, se va muy bien al ataque. A tocar Javi Venta, valor para Roger. La pasada de Roger, muy buena intención para Bataglia, se avanza Ayala, valor para Baraja. Desde el cercle central juega Baraja en curt. Valor para que obliga Vicente en dirección al incombustible medio Carboni. Carboni que no vol perdre's cap partit y que está aguantando amb dos targetes ya fa temps y té un auténtic dilema. Si provocar avui la targeta para descansar en el próximo partit, si no provocarla, podría perdre's la final en el caso de que el València es clasificara, como ya li va a ocórrer en la final de París y en una altra que va a jugar també amb la Roma y en la cual va a estar absent el jugador derecho. Per tant, ell té un autèntic dilema. Ell i este home que veuen, Rafa Benítez, el seu tècnic. Seria partidari, Mario Kempes, de provocar esa tarjeta. Yo creo que depende todo el resultado. El resultado de esta noche puede que le interese más al técnico y al mismo Carboni la tarjeta amarilla. Pues la tendrá Carboni, pot centrar, centra Carboni, balón per Angulo, Angulo chafa l'àrea, chuta, fuera. Primera oportunidad para el Valencia. No, creo que tenía que haber pegado, le pegó muy bien al pararla. Pero si le pega de primera, tal y como venía la pelota, quizás la defensa del Villarreal lo había agarrado así un poquito en contrapié. Una arribada de Carboni Torres muy buena, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que eso puede ser un poco el juego del Valencia, ¿no? Aprovechar esas penetraciones en profundidad per banda. De todas formas, evidentemente, el Valencia siempre confía en esos hombres franquicia, en este caso, hombres que están, encara que no apareguen massa, però sempre estan en el moment que requereix. S'està practicant un futbol un poquet més directe per part del València, sense tanta elaboració del Villarreal també, perquè sobretot volen evitar la pressió que fa en el centre del camp el València. I això fa que moltes vegades no s'elabore en excés la jugada, sinó que ràpidament se busque els homes punta. A jugar Carboni, valor per a Pellegrino, baixes en el Villarreal, ja l'esmenta Marcos Sena, que no està inscrit en la competició, i en Rodolfo Martín, Arrua Barrena, per acumulació. Baixes en el València, Jorge López, que tampoc està inscrit en el València amb la UEFA, si ho va estar en el Villarreal, o va disputar partits de la Intertoto, a banda dels lesionats. Primeros instantes de juego ya de este primer tiempo, el Villarreal con su indumentaria habitual, camiseta de color amarillo, el València con la camiseta de color blanco. Ahí vemos a Carboni, el València que no ha reservado ni un solo futbolista para este encuentro ya en el tramo final de todas las competiciones. El Villarreal que ha llegado a esta Copa de la UEFA, este partido no solo invicto en su estadio, es más, es que está imbatido en 8 eliminatorias, si contamos las 3 de la Intertoto, no ha recibido aquí ni un solo gol. Ha sido un poco más cómodo el camino del Valencia, que ha resuelto todas sus eliminatorias con cierta solvencia y que busca su tercera final europea en los últimos 5 años. Está jugando Quique Álvarez, aquí a la izquierda para Javi Venta. Javi Venta que intenta irse de rufete, ambiente de gala en el Madrigal. Partido de momento en estos primeros instantes. Michel, buenas noches. Buenas noches. Partido muy disputado. Sí, ha entrado muy bien el Villarreal en el partido, ha intentado presionar, ha llegado a la portería incluso de Cañizares con un disparo alto de Anderson. Y una buena réplica, una buena respuesta por parte del Valencia, que no quiere meter su defensa demasiado atrás, demasiado en su área. El partido está bien, está interesante, justo como se pensaba. Minuto 8 y medio de este primer tiempo, balón demasiado largo y el que le ha querido meter Quique Álvarez a Rullé. Saque de banda para el Valencia. Juega Rufete, adelantó Rufete, balón para Baraja. Le ha tocado Mista, ha perdido Baraja, que se queda ahí protestando el árbitro del partido, que es el portugués Cardoso. Corre Rullé, pero va a llegar Rufete. Rufete tiene por delante Angulo, por el centro entra Mista. Querido jugar con Angulo. Los dos equipos juegan con idéntica disposición táctica. En el caso del Valencia, ante la ausencia de Aymar, sigue siendo Angulo el hombre que hace la media punta por detrás de Mista. En el caso
del Villarreal, por detrás de Anderson, siempre Riquelme con muchísima libertad de acción. Es Angulo el que ha jugado para Baraja, este atrás con Albelda. Abre Albelda a la derecha donde está Rufete. Rufete con Javi Venta. Ha controlado al final Curro Torres, aunque muy presionado Curro Torres. Atrás para Ayala, Ayala con Pellegrino. El Valencia que está jugando con Cañizares, Carboni, Ayala, Pellegrino, Curro Torres, Vicente, Albelda, Baraja, Rufete, Angulo y Mista. Mientras que el equipo local, el Villarreal, lo hace con Reina, Pelete, Quique Álvarez, Colochini, Javi Venta, Bataglia, Josico, José Mari, Rullé en las bandas, Riquelme y Anderson, que lleva 6 goles en esta Copa de la UEFA y es uno de los máximos realizadores del torneo. José Mari. Un gran mérito el del Villarreal, no solamente por llegar a la semifinal, sino hacerlo desde la competición de la Intertoto, que allá por el mes de julio, a principios de julio, entró en liza para el equipo castellonense. El 19 de julio empezó el Villarreal el torneo de la Intertoto. Hoy vemos a Curro Torres, no tenía ya grandes posibilidades el lateral derecho del Valencia. El balón se fue por la línea de fondo, lo ha puesto ya en juego Reina, mientras vemos ahí a Curro Torres volver a su posición en el lateral. Es Belletti el que ha adelantado para Bataglia. Quería jugar Bataglia con Anderson. Ahí robó el Valencia y donde puede crear peligro siempre el equipo de Benítez. Vicente, Vicente buscando tal vez el disparo, no. Ha perdido ya al final la pelota Benítez. Y de nuevo está el Villarreal con Riquelme. Delante de él solo Anderson. Balón de Riquelme, lo ha cortado Albelda. Juega Baraja. Cuando Riquelme entra en contacto con el balón rápidamente Anderson, sin mirar, busca el desmarque. Baraja con Mista, el rechace le va a llegar a Vicente, tiene a Baraja por la izquierda, atención al centro de Baraja, Mista deja pasar y qué bien Vicente, Reina, aunque había... Vamos a ver ahí, Vicente con Quique Álvarez, porque hay un jugador del Villarreal que está en el terreno de juego. Sobre la posibilidad de que el Valencia hubiese echado el balón fuera del terreno de juego en esa acción de Baraja con Vicente, que acabó con la fantástica intervención de Reina, que ha tapado mucha portería, no solo con su cuerpo, sino también con su acción de reflejos. Ahí es donde se hace daño Belletti, que se queda en el terreno de juego. El Valencia continúa la jugada y qué paradón, qué intervención de Reina, que está haciendo una temporada magistral, que le acaba de salvar a su equipo de recibir el primer gol. Cómo aguantó y cómo ha sacado el brazo, el hombro derecho, tapando muy bien el remate de Vicente. Primero la acción de Baraja da la impresión de que entra en plancha a este hombre, a Belletti, de ahí que le haya dejado tendido sobre el terreno de juego. Luego es una acción muy rápida, seguramente, especialmente Vicente, al que se le ha acusado de no echar el balón fuera, pues ha sido tan rápida la decisión y la definición que a lo mejor estaba pendiente de Belletti. Es el primer saque de esquina del partido que cae del lado del Valencia. Va a ser Rufete el que ponga la pelota en juego. De momento está Belletti fuera del campo. El Villarreal con 10. Ha sacado ya Rufete. El salto fue de Baraja. Esa pelota se ha ido a córner. Javi Venta en su balón intento. Se ha ido a córner el disparo de Vicente. En su intento de despeje, Javi Venta le ha pasado el balón por debajo de los tacos. Casi por esa inseguridad lo introduce en su portería. Segundo saque de esquina para el Valencia, que presiona en estos minutos de juego. Dos oportunidades consecutivas para Vicente. La primera la salvó Reina para el Villarreal. Disparo ahora. Se ha intentado ahí Albelda. Problemas en la defensa del Villarreal. Saque de banda para el Valencia. Problemas para Rullé, que si le llega a dar ese despeje, sí, de Belletti, fulminado. Intentó controlar, pero era imposible. Este es el sector de seguidores del Valencia. Campo abarrotado. Es la tercera vez en toda la historia que se llena este recinto. El Madrigal, que tiene capacidad para 23.500 espectadores. Intentaba llevarse la pelota a Angulo. Va a ser saque de puerta. Es saque de puerta. Recupera la pelota el Villarreal. Por lo tanto, ya tenemos dos ocasiones de gol. Una muy clara para Vicente. La ceja de Anderson, ¿cómo está?
el salto anterior de cabeza con, cuando estaba defendiendo el córner lanzado por Rufete, le golpearon en las cejas. Comienzo con ocasiones para el Valencia y accidentado para el Villarreal. Retrasó Albelda para Carboni, este con Ayala. Se desmarcan rápidamente Mista y Angulo, pero Ayala ha preferido jugar con Pellegrino. Pellegrino con Albelda. Albelda, Rufete atrás, de nuevo Ayala, Curro Torres. Balón largo de Curro Torres, el control de Angulo. Muy forzado ahí Angulo, tocó después en Rufete la pelota y será saque de puerta. En el despeje de Javi Venta, el balón dio en Rufete, saque de puerta para el Villarreal. Villarreal que por primera vez se ha metido en una competición europea. El año pasado perdió en la final de la Intertoto con el Málaga, este año sí ganó uno de los tres campeones de la Intertoto, por eso consiguió el pase a la UEFA y ha ido superando eliminatoria tras eliminatoria. José Mari. Vamos a ver ahí José Mari. Riquelme atrás, el disparo de Rullé. Con la izquierda ha golpeado Rullé, pero se le marchó muy desviado. De momento continúa Anderson fuera. Sí, es que no solamente era un corte amplio, sino profundo. De ahí que primero hayan tenido que frenar la hemorragia y posteriormente cerrarle la herida. Ahora iba a entrar y el cuarto árbitro no se lo permite. Aquí lo vemos porque sigue sangrando. Es Ayala. Balón largo de Ayala que cortó Josico. Javi Venta con Colochini. Desde luego el partido en este primer cuarto de hora está teniendo mucho ritmo. El Villarreal no le está teniendo miedo a la eliminatoria. No está pensando ni mucho menos en la trascendencia de la misma. Está jugándole de tú a tú al Valencia. Y el Valencia, con esos espacios que tiene, es un equipo especialista en aprovechar el contraataque, en presionar, en sacar provecho de esas condiciones técnicas que también tiene en el centro del campo. Pues estamos viendo un partido muy interesante. Balón largo de Colochini, va a llegar Cañizares. Ha llegado Cañizares, con qué ganas ha entrado Anderson. Pues por los pelos. Vamos a ver ahí el lanzamiento largo de Colochini. No ha llegado. Y Cañizares antes que Anderson. Vuelve a robar la pelota al Villarreal. José María a la derecha para Belletti. Belletti dejó atrás a Carboni. Insiste el Villarreal. Dispara Belletti. Cañizares. Ha bloqueado Cañizares ese lanzamiento desde fuera. Cargo de Belletti. 16 minutos de juego. 16 trepidantes minutos de esta primera parte. Partido de ida y vuelta constante. Con presencia en las dos áreas. Con muy poco juego en el centro del campo en lo que a elaboración se refiere, con muchísimo ritmo, velocidad y con acciones de verdadera calidad. No llega, no llega. No va a llegar, no había posición antirreglamentaria, pero no ha podido llegar Riquelme. Será saque de puerta para el Valencia. Villarreal, que lleva 5 temporadas en primera división, a la quinta conseguido esto que ya es muy importante para el conjunto del Madrigal, meterse en estas semifinales de la Copa de la UEFA. Semifinales españolas, semifinales valencianas, Villarreal y Valencia. A diferencia de otras ocasiones, Benítez ha ordenado la posición más adelantada para Angulo. En la media punta hoy, o por lo menos en este comienzo de partido, está trabajando Mista. Dejó pasar Bataglia, Javi Venta con Anderson. No va a llegar Javi Venta porque la pelota se fue por la línea de banda en saque lateral para el Valencia. Ahí cayó Rufete, que se quedó protestando. Y qué balón de Riquelme, Anderson. Sí, de Anderson con el balón, ahí se ha quedado ya sin poco ángulo, quiso jugar atrás, le acompañaba Riquelme. ¿Qué balón le había dejado Riquelme a Anderson? Balón de auténtico clase, con muchísima elegancia, con el exterior del pie, con efecto de espaldas, un pase magistral. Anderson se durmió, se dejó llevar por ir colocándose la pelota, mucho más de frente a la portería de Cañizares, eso habilitó la posibilidad o la llegada de Ayala para intentar frenar ese remate. Perdió una buena ocasión Anderson. Vemos a Rafa Benítez en el banquillo. Qué bonito el toque. Ahí ya podía haber disparado, ahí también, pero le dio tiempo a llegar Ayala, que astutamente no ha golpeado al delantero del Villarreal. El control que ha intentado Arangulo, hemos visto ahí el palco presidencial con los presidentes de ambos equipos. También está el secretario de Estado para el deporte, Jaime Lisabeski.
Intentaba llevarse la pelota Javi Venta, pero el saque, se le ha ido el balón, será saque para el Valencia. La única ausencia importante del Villarreal, ahí sigue Anderson, que continúa sangrando. La única ausencia, decía, del Villarreal es Arruabarrena, que cumple un partido de sanción. Y Sena, que a pesar de que se ha recuperado, no está inscrito porque tuvo una lesión de ligamento cruzado y no pensaban que se iba a recuperar tan fácilmente. No pudo controlar Angulo, se le ha ido el balón. En el Valencia no está Aymar, que sigue su proceso de recuperación ya con una entrada inminente en los terrenos de juego. Jorge López, que curiosamente jugó en este equipo, en el Villarreal, la Intertoto, y por eso ya no puede jugar la UEFA con el Valencia. Es Bataglia el que ha perdido ahí ante Rufete. Va a recuperar, sin embargo, el Villarreal. Rullé. Ayuda mucho Rullé a las labores de organización. Está como interior izquierdo, pero es una posición falsa. Él intuye que tiene mucha más participación y es mucho más efectivo acompañando a Bataglia y a Josico, y de eso saca buen provecho el Villarreal. De eso y de la movilidad y de la llegada que está teniendo Riquelme también. Dejó atrás Rullé para Josico. Josico con José Mari, muy fuerte, pero Belletti logra controlar. Que bien se me iba Belletti. El árbitro va a pitar falta. Falta y tarjeta amarilla para es Carboni. Falta porque Carboni se barre. No tengo la impresión que haya contactado con el jugador brasileño. Carboni no juega el partido de vuelta. ¿Ves? No le ha tocado. Carboni era uno de los futbolistas apercibidos en el Valencia. Hay 8 en el Villarreal. Así pues, Carboni no puede jugar el encuentro de vuelta a disputar el día 6 de mayo en Mestalla. Es falta porque se sanciona igual la intención como la acción, pero no le ha tocado. Ha estado astuto Belletti. Ahí tenemos a Rullé y a Riquelme. Anderson, quien siguen ahí trabajando con él para parar la hemorragia. Tenía un corte demasiado profundo. Vamos, Riquelme para tirar con la derecha. Rullé parece más preparado para golpear con la pierna izquierda. Falta a favor del Villarreal. 21 minutos y medio del primer tiempo. Riquelme al final se ha ido fuera. Parecía más el lanzamiento para un zurdo, pero lo intentó Riquelme, aunque como vieron la pelota se fue por encima y lo tienen de la portería de Cañizares. En una posición, bueno, más antinatural para un diestro que para Rullé, que además tiene una muy buena pegada. Rullé ha marcado 2 goles en esta Copa de la UEFA, Riquelme ha hecho 4. Pellegrino. Pellegrino con Mista, ha perdido ahí la pelota Mista, va a jugar Rullé. Rullé, Javi Venta, presionado por Rufete, de nuevo Rullé. Rullé para Javi Venta. Es Colochini, Josico. Evita Belletti que el balón se marche por la línea de banda. Decíamos del Villarreal, una propuesta valiente, pero además acreditada con muchísima calidad. Están intentando jugar al fútbol, están buscando los espacios, están apoyándose en los hombres que más pueden darle profundidad al juego. Están jugando muy bien al fútbol. Además, no es fácil hacerlo frente a un equipo como el Valencia, que en ese trabajo colectivo es casi siempre sobresaliente. Seguimos con el 0-0 inicial. Anderson de nuevo en el terreno de juego. Ha sacado Belletti. José Mari. Perdió la pelota José Mari. Colochini en el despeje. No va a llegar Riquelme. Sí, lo ha hecho Baraja, que ha dejado atrás con Pellegrino. Y Pellegrino para Cañizares. Golpeó Cañizares. No llega Rufete. Sí, lo ha hecho Javi Venta. Rullé. Perdió Rullé. Curro Torres. De nuevo Rufete. Se anticipó Quique Álvarez. Rullé. Se ha retrasado para Reina. Efectiva la labor de Bataglia en el centro de campo, que cada vez que toma la iniciativa para ir a buscar la presión y robar el balón, pues está haciéndolo con mucho éxito. Saltó Quique Álvarez, después Bataglia.
que ha dado Bataglia protestando por una posible falta de Albelda. Carboni. Quería levantar la pelota Carboni, pero dio en José Mari. Pellegrino. Pellegrino con Baraja. Baraja ante Josico. Ante Riquelme. Ahora sí, Baraja con Josico. Jugó con Angulo. Buena acción ahí de Angulo y Albelda. Atención a Angulo. Ha caído Angulo y falta. Pitó Cardoso falta. Estaba esperando Mista el balón de Angulo. Se entretuvo un poquito Angulo, pero ha habido falta del Villarreal. Se queja Bataglia de que en el intento de disparo vemos ahí como Angulo golpea a Bataglia. El árbitro ha interpretado que se producía falta por entrar por detrás. Y sigue Anderson sangrando. Así no puede seguir. No, no hay manera. No, otra vez le tienen que atender fuera del terreno de juego. Tenemos a Baraja y a Vicente preparados para golpear. Está todo el Villarreal atrás. Falta Anderson, que sigue en la banda. Falta favorable al Valencia. Salta Vicente, Baraja en el disparo directamente a la barrera, otra vez Baraja para Vicente. Vicente que golpeó con la derecha, se le marchó fuera. No han tenido ahora mucha destreza en el lanzamiento de la falta los jugadores del Valencia. Tiene que poner la pelota en juego Reina. Bueno, pues han optado por el plan B. Bueno, no sé si es el B. El plan C será vendarle toda la cabeza para sujetarle bien el apósito. Vamos a ver si se recupera definitivamente Anderson cuando ha jugado ahí Albelda con Angulo, que perdió la pelota ante Josico. Está haciendo muy buen trabajo el Villarreal en esa zona. Los dos centrales van a la presión, especialmente Quique Álvarez. Con la ayuda de Bataglia y de Josico están siendo muy efectivos. Jugado muy bien Bataglia con Riquelme, este para Anderson. El rechace a José Mari, con la izquierda golpeado a José Mari. El balón se ha ido al final, al disparo de Belletti, es córner. Está teniendo mucha más presencia este lateral Belletti, con la ayuda lógicamente de José Mari, porque Carboni fija mucho más el marcaje sobre el interior del Villarreal. Pero la llegada de Belletti, siempre por sorpresa, siempre con velocidad y siempre con su habitual atrevimiento al llegar al remate, está creando muchos problemas al Valencia. Es el primer saque de esquina del Villarreal. Rullé con la pierna izquierda, muy pasado ahí hacia el segundo palo. No ha podido llegar José Mari al remate y será saque de puerta. Decíamos antes que el Villarreal no ha recibido ni un solo gol aquí. Ha ganado todos los partidos menos uno, el que empató con el Trabzonspor en las primeras eliminatorias. El Valencia, de los cinco que ha jugado fuera, ha marcado en todos, menos en Turquía, frente al Glencer Birliği, que es el que más problemas le causó. Le eliminó en la prórroga, luego en Mestalla. Pero el resto de los partidos los ha ganado fuera. Se va Rufete. Sigue ahí Rufete, perseguido por Javi Venta. Dejó Rufete atrás para el lateral de esta zona. Curro Torres en el disparo. Y no ha llegado por muy poquito Mista. Con ese remate de Curro Torres hubo tres acciones que pudiesen ser gol. Que pudieron ser gol. El propio disparo del lateral y la llegada de Angulo y de Mista en el segundo palo. Qué buena jugada ha hecho Rufete en el comienzo de la misma. Por poquito no llegó Mista. Ese balón que le ha enviado Curro Torres. Desde el lado derecho. Se la llevó Riquelme ahora. Hubo falta de Pellegrino. Va a sacar Colochini. Colochini atrás con Quique Álvarez. De nuevo Colochini. Ante el Mista. La pelota de Colochini va para José Mari. El despeje es de Carboni. Muy fuerte el envío de Carboni. Va a ir directamente a las manos de Reina. Una vez que la impulsó Quique Álvarez. Javi Venta. Rullé. Balón de Rullé para Riquelme. Ha despejado Curro Torres. Si Riquelme mantiene esta
regularidad en su movilidad, no se está quedando en la zona central, está viniendo a las bandas, está acercándose al lado de los organizadores, está, digamos, generando mucho juego y dando muchas opciones. No sabemos si físicamente podrá aguantar ese ritmo, pero desde luego si lo hace, es una gran apuesta del Villarreal para ganar este partido. Ha llegado Quique Álvarez antes que Angulo, sube ahí al central del Villarreal, Quique Álvarez a la derecha, Belletti, intentaba irse Belletti, pero no pudo al final con Carboni. El despeje es de Pellegrino. Tocó Colochini antes que Vicente. Es difícil superar a Carboni, está tumbado, ¿eh? José Marín, el lanzamiento largo para Anderson. Cortó Pellegrino. Ahora ha dejado pasar a Ayala directamente para Cañizares. Un poco más disperso el juego en estos últimos instantes. Es que se está jugando a un gran ritmo. Tener precisión a esta velocidad, con este ritmo, con esas exigencias que hay en cada balón disputado, no es fácil. Llevamos media hora y no han bajado de intensidad ni un solo instante. Ha saltado ahí Colochini. El buen balón de Rullé para Riquelme. Ha caído Riquelme, pero dice el árbitro que no ha habido falta. Rufete atrás, puede haber ahí contraataque del Valencia, no. Fantástico, lo ha evitado Quique Álvarez. Quique Álvarez. Fantástico, se está anticipando a todas las acciones. No deja pensar a ningún delantero. Ahí estimo que en esta acción que vemos hubo falta sobre Riquelme de Pellegrino. No lo vio el portugués Cardoso. Ya está el balón en juego. Ha despejado Quique Álvarez, que es el que mandó el balón fuera. El veterano capitán del Villarreal. Veterano que 29 solo años, tiene, ¿no? 29 años. Sí. Está aquí desde el 2000. Ha estado todas las temporadas del Villarreal en primera división. Balón largo de Pellegrino. Javi Venta con Rufete. Al final se la va a llevar Rufete, tenía atrás a Curro Torres, pero no controló y es saque de puerta. Se queja Rufete, lleva razón. Le hicieron falta, lo que es cierto es que él le hizo la falta anteriormente a Javi Venta. Tarjeta amarilla para Rufete, por protestar. Segundo jugador del Valencia con cartulina amarilla, la primera fue para Carboni. Y esta otra ahora para Rufete. Se quejaba de ese empujón final, sí, de Javi Venta. Es Bataglia. Bataglia con Riquelme, Rullé. Sigue Rullé, Anderson, Riquelme el que intentaba llevarse la pelota ante Albelda. Ha dejado pasar Carboni, Cañizares. Fíjate que Riquelme no es un hombre rápido, pero la mayoría de sus controles son orientados y es una buena manera de quitarse al rival de encima. Carboni, la entrada por detrás de José Mari, que le quitó el balón. Será saque de banda para el Villarreal. Tiene que echarle una mano Vicente a Carboni, o si no, los problemas se van a ir en aumento en aquella banda. Está subiendo muy bien Belletti, está dando mucho trabajo José Mari por su velocidad a Carboni. No está pasando bien el veterano lateral del Valencia la noche de hoy. El día 6 de este mes cumplió 39 años. Lleva ya 45 partidos esta temporada. O sea, el que menos le influye las rotaciones. El pelotazo de Pellegrino tocó en Bataglia. Es Colochini, Colochini ante Mista. Tiene que quitarse la pelota de encima Colochini. Belletti, falta de Vicente. Está manejando muy bien el partido el Villarreal, no está pudiendo controlar la situación el Valencia, que está mucho más a empujones, mucho más a latigazos de lo que pudiera querer con sus intenciones a la hora de dominar el juego. Y es que el Villarreal no le está dejando. Riquelme, que había perdido en primer lugar el balón, pero lo ha recuperado después. Abre ahí para Belletti. Belletti y Vicente. Le apoya Josico. Entre Riquelme, el hombre que se ofrece. Riquelme, Bataglia. Haya perdido al final la pelota Bataglia. Se lanzó al suelo, pero no llegó. Se la ha llevado Angulo. Está solo por allí Vicente. Angulo, Vicente, por el centro entra Mista. Sigue Vicente con la pelota. Dudado ahí entre dársela a Mista. Al final Colochini. Falta.
Falta de Colochini, falta peligrosa a favor del Valencia. Una falta inocente de Colochini, no tenía muchas opciones, fíjate como con la rodilla y con el pie derriba a Vicente. Ahí vemos la falta de Colochini, falta peligrosa a favor del Valencia, 34 minutos del primer tiempo. La segunda falta en una zona muy parecida, un poquito más cerca de la frontal que en la jugada anterior, que tiene el Valencia. Otra vez están ahí Baraja y Vicente. Antes lo ha intentado Baraja, la pelota se estrelló en la barrera. Yo creo que va a buscar el palo que está defendiendo Reina. Vamos a ver este lanzamiento de Baraja, el Villarreal todo atrás. Todo el Villarreal defendiendo. Baraja, Vicente, Baraja, alto. Se queja Baraja de la cómo se estaba adelantando la barrera. Y es que fíjate, Beletti, dónde estaba cuando lo golpea el balón Baraja. Casi a 2 metros, escasos. Ha golpeado Reina para Anderson. Ahí llega con su poderío habitual Ayala. Quique Álvarez, Javi Venta. El que ha adelantado para Bataglia. Anderson, Riquelme. Riquelme con Josico. Está Beletti solo por el lado derecho. Josico con Beletti. De nuevo Riquelme. Centro de Riquelme. El rechace para José Mari. Estuvo muy efectivo, Albelda se ha vuelto a meter entre los centrales, labor que hace a la perfección, le ha salvado de una posible ocasión de peligro a su equipo si hubiese controlado a José Mari. Segundo saque de esquina a favor del Villarreal. Se prepara de nuevo Rullé para golpear desde esa banda derecha con la pierna izquierda. Ahí está el lanzamiento de Rullé, muy cerrado, Cañizares, ha tenido que meter los puños Cañizares para mandarlo de nuevo a córner. Tercer saque de esquina, que cerrado y con qué peligro va ese lanzamiento de Rullé en el córner. Además el viento ayuda a que ese golpeo de Rullé fuese más hacia la portería de Cañizares. De nuevo Rullé, otra vez muy cerrado y Cañizares ha tenido que volver a meter el brazo, la mano derecha para mandarla a córner. Cuarto saque de esquina del Villarreal, lleva 2 seguidos iguales Rullé. Portero eran gol. Otra vez Rullé, ahora el primer palo, ahí tocó José Mari. El centro con mucho peligro, se va a marchar el remate de cabeza de José Mari, se ha ido a la derecha de Cañizares. Qué bonito partido el que estamos viendo, llevan 37 minutos, están jugando a un muy buen nivel, especialmente el Villarreal, que tiene que arriesgar y lo hace, pero además en ese intento de batir en la portería de Cañizares no está permitiendo demasiadas alegrías al Valencia, porque en su centro del campo, tanto Bataglia, Josico y sus dos centrales, en especial Quique Álvarez, están trabajando muy bien la zona de contención. Scarboni en el centro desde el lado izquierdo, muy fuerte, se va por encima de Reina. Todo a punto de sorprender al final, pero la pelota se marchó por encima del travesaño. Bonito partido de semifinales, encuentro de ida, el que estamos viendo aquí en el Madrigal. Y que les está ofreciendo la 2 de Televisión Española. 0-0, menos de 8 minutos para el final de la primera parte. Colochini. Josico. Bataglia con Javi Venta. Rullé. Ahí llegaban ya Rugete y Curro Torres. Al final ha cortado Albelda. Y juega el Valencia. Albelda para Carboni. Con él José Mari. Carboni atrás, Pellegrino. Balón largo de Pellegrino fuera de juego. Sí. Bien indicado, fuera de juego Angulo. Van a la presión, adelantan la defensa. La primera línea de presión es José Mari y Anderson. La defensa muy coordinada, muy en línea. Salen a ese posible lanzamiento. Están jugando muy cerca los jugadores del Villarreal, en 35 metros, eso hace que su trabajo sea mucho más efectivo a la hora de recuperar el balón. Baraja con Vicente, que intenta aprovechar ahí su facilidad en el
regate. Insiste Vicente ante Beletti. Qué gran centro de Vicente. Y el remate de Mistas ha ido alto. ¿De dónde ha sacado un centro Vicente? Lo ha sacado de la manga y ahí estaba Mista, que es uno de los jugadores que más creen en que Vicente sale de estos agujeros. Fíjate a dónde fue Mista, que utilizó el recurso de su pierna izquierda, pero llegó muy forzado. A este centro de Vicente desde el lado izquierdo, una nueva oportunidad para el Valencia. En este caso a cargo de Mista. Es Anderson con problemas para controlar. Sigue Anderson ahí, que ha decidido jugar con Reina ante la presión de Mista. Pelotazo de Reina que se va directamente fuera. Jugado Baraja con Vicente. Atrás para Pellegrino, este con Ayala. Lanzamiento largo de Ayala, ni Angulo ni Mista pueden llegar ahí. Y lo va a hacer Beletti. Beletti ante Baraja. Sacó el balón Beletti, pero con mucho riesgo. Aunque en esta ocasión no se lo pudo llevar Angulo. Ahora el contraataque es del Villarreal. José Mari, que estaba aquí en la banda izquierda. Perdió la pelota José Mari. Llega Quique Álvarez. ¿En qué autoridad está jugando Quique Álvarez? Es Rullé. Rullé quería meter el balón dentro para José Mari. De nuevo Rullé, Anderson. El disparo se le ha ido muy desviado. Con muchísima autoridad está jugando Quique Álvarez. Eso hace... Está empujando al resto de sus compañeros desde esa línea defensiva a no conceder ni un solo metro, ni siquiera en el contraataque, en la elaboración del juego del Valencia, que se está viendo en verdaderas dificultades para salir desde ese centro del campo con ciertas posibilidades para llegar a la portería de Reina. Sacó Cañizares, no llegó Josico, si lo hace Colochini. Rufete, el primer toque Rufete, quiso jugar con Angulo. Es Beletti ahora. En esa labor que hace el Villarreal por su banda derecha de ataque, no solamente obligan a trabajar mucho a Carboni defensivamente, sino que ese trabajo que viene haciendo en los últimos minutos Vicente le resta condición física y frescura para llegar al ataque. Es una buena manera de defender atacando. Y hemos visto en el banquillo del Villarreal a Paquito, el hombre que se hizo cargo de este equipo después de la dimisión de Benito Floro. Rullé. Rullé con Quique Álvarez. Es Josico. Josico adelantando ese balón. Riquelme quiso jugar con José Mari. Vamos a ver lo que puede hacer Vicente. Hay pocos jugadores ahora del Valencia por delante. Ahora sí, ya se han incorporado Mista y Angulo. Sigue Vicente, al final ante Bataglia. Falta. Pitó el árbitro portugués, falta a Vicente, falta a favor del Valencia. Últimos instantes de juego ya de esta primera parte. Indicado falta de Josico. Es Ayala para Carboni. Carboni con Vicente. Hubo un pequeño empujón de Beletti. Metió el pie Colochini. Se la va a llevar Albelda. El hombre del Valencia que está en el terreno de juego. Perdió el balón Vicente. No ha habido mucha fe ahora en el ataque del Valencia. Atención a Riquelme. Riquelme presionado por Pellegrino. Javi Venta. Bataglia. Josico. Juega Josico para José Mari, tiene mucho espacio por la derecha Beletti. Se obliga a salir a Carboni de esa zona, le obliga a tener que hacer esa falta, porque casi siempre, por sorpresa y a la espalda de Vicente, con mucho terreno que defender, aparece Beletti. José Mari en el cambio de juego hacia Rullé. El control de Rullé, que se fue en principio de Rufete, ha tocado Albelda, va a controlar Mista, se le ha ido un poquito en el control a Mista, llegó Josico, Bataglia. Perdió Bataglia ante Mista, contraataque del Valencia. Mista y Angulo. Rufete se va a incorporar por la izquierda, sigue Mista, el disparo desde fuera muy flojo. A las manos de Reina. Se la jugó solo Mista, tenía la opción de Rufete que le había ayudado mucho, le había buscado la ayuda. Ahí por la izquierda, pero no le dio al final el balón, prefirió el disparo Mista, Riquelme atrás. Este equipo es de Riquelme.
con qué seguridad, con qué comodidad juega. Atención a Anderson ahora, en el balón largo Anderson, estaban reclamando falta de Ayala. Yo creo que Ayala le juntó los pies voluntariamente a José Mari. El árbitro dejó seguir. Público protestando ahora, el público local protestando ahora en el Madrigal, porque hay un importante sector de seguidores también del Valencia. Es Vicente el que profundiza ahí por el lado izquierdo, Vicente que al final perdió con Bataglia. Juega Rullé. Rullé, José Mari. A la izquierda para Javi Venta. Sigue Javi Venta con la pelota. Claro, tiene Curro Torres y Arrufete delante. Le dan salida por la banda, que es donde la pierna izquierda de Javi Venta no tiene tanta efectividad. Jugador formado en los equipos inferiores del Oviedo. Un minuto tendremos de tiempo añadido al final de esta primera parte, al 45 de esta primera parte. Ya se cumplió. Tocó Quique Álvarez, el control fue de Baraja, Rufete. Aguanta ahí Rufete la pelota, pero la acabó por perder Javi Venta. Javi Venta para Anderson, para José Mari, perdón, que ha controlado muy bien la pelota. El despeje de Pellegrino por la línea de banda. A José Mari, ahí vemos como efectivamente de manera voluntaria Ayala se cruza. Mira cómo le mete la pierna derecha. Como quien no quiere la cosa, ¿no? Como pasando por. Pasaba por allí. Son mano de su experiencia Ayala. Está mirando su reloj Cardoso, a punto de señalar el final. Atención a Belletti ahora. Belletti en su entrada por la derecha. Insiste el brasileño. Belletti atrás. El lanzamiento de Bataglia. Insiste el Villarreal, se ha cumplido el 46, pero va a dejar terminar la jugada el árbitro. Las manos Cañizares, y ahora sí va a indicar el final de la primera parte. Final del primer tiempo al que llegamos con el marcador de 0-0. Villarreal 0, Valencia 0. En este partido de ida de las semifinales, Michel. Un marcador que no refleja el juego que estamos viendo por ambos equipos. Yo creo que ya este partido merecía más de un gol. Partido muy disputado, un partido con oportunidades de gol. Empezó el Valencia creando las primeras ocasiones, pero la verdad es que luego ha contrarrestado el Villarreal y estamos viendo un encuentro muy interesante. Nos queda aún la segunda parte, estaremos enseguida con todos ustedes para contarles este segundo tiempo del partido de la UEFA Villarreal-Valencia. Hasta ahora desde el Madrigal, volveremos enseguida. Pues ya tenemos un marcador definitivo, el de la otra semifinal. Arribat sense gols al St. James's Park, Newcastle 0, Olympique de Marsella 0. Esperem tindre imatges d'este partit en acabar el segon període del Villarreal-València, que començarà d'un moment d'altre. S'espera alguna novetat en el Villarreal, Xavier Robert? Bé, en principi no, perquè la resta de jugadors que estaven a la banqueta estan sobre el terreny de joc fent el típic rogle. I de moment els que veiem així del vestidor són els mateixos que han començat la primera part. Això sí, José Mari i l'àrbitre portuguès comentant aquesta jugada última en què el davanter sevillà ha caigut davant Ayala. En el València, Xavi Mercader, alguna novetat? Pues no, no n'hi haurà novetats. Rafa Benítez, fidel al seu esquema, pues no fa cap canvi en el descans, salvo lesió o algun imprevist. Tot i que Sissoko, Marchena i Sisko estan calfant amb Paco, allà estaran. Suposem que al llarg de la setmana part introduirà alguna substitució, però de moment no hi ha cap canvi quan comencen ja els suplents del València a ocupar el seu lloc a la banqueta. Pues ja estan els protagonistes d'una banda, és del Villarreal. Falta l'aparició dels jugadors del València, aquí sent darrere del trio arbitral, al cap Lucilio Cardoso Cortés Batista. Hem de dir-los que fins ara el Girondins, el que va eliminar el València en l'anterior ronda, és l'únic equip en la història que ha arribat a la final de la Copa de la UEFA via Intertoto, i que en el cas que arribara el Villarreal seria el segon. Però un Villarreal que ja fa història perquè a semifinals només han arribat tres equips. El Girondins, que va ser finalment subcampió de la UEFA en l'edició 95-96, a doble partida davant el Bayern de Múnich,
el Bolonia de Italia en la 98-99 y el Villarreal en la 2003-2004. Parlant de semifinals i finals, molta motivació en alguns jugadors del Villarreal que sí que han disputat la semifinal de la UEFA però que mai han arribat a la final. És el cas de Roger, d'Anderson, de Ballesteros, de José Mari Reina. Pues a punt de començar el segon temps, a l'esquerra de les seues imatges jugarà el Villarreal, a la dreta ho faran els homes de Rafael Benítez, quan ho ordene Cortés Batista. En este momento roda ya la pilota, en marcha el segundo periodo, quan juga Bataglia, per a Javi Venta, el balón. Ha comenzado justo en este instante la segunda parte en Villarreal con el marcador 0-0, estamos ya en la segunda parte del encuentro entre el Villarreal y el Valencia, partido de ida de las semifinales de la Copa de la UEFA. Ahora verán al Villarreal a la izquierda, lanzamiento largo de Colocini, que ha cortado Pellegrino, se la va a llevar Riquelme, el Villarreal a la izquierda, el Valencia a la derecha. Si no han seguido el primer tiempo, comprobarán que el Villarreal está con su indumentaria habitual, camiseta de color amarillo, la camiseta de color blanco del Valencia. José Mari ante Vicente, no ha habido cambios después del descanso. El centro de Josico, ha intentado llegar Anderson, despejó Ayala, otra vez Josico, no hay fuera de juego, pero tampoco pudo haber posible control de Anderson. No ha habido cambios después del descanso, los mismos jugadores que han terminado el primer tiempo, una primera parte que ha sido muy interesante, con un juego rápido, con mucho ritmo y con oportunidades de gol. Vamos a ver qué nos deparan en este segundo tiempo ambos equipos. El Villarreal en su debut en competiciones europeas, metido aquí en las semifinales, el Valencia a por la tercera final en los últimos años, ha jugado dos en la Liga de Campeones. Tocó al Belda, aunque no lo hizo demasiado bien. Ha caído ahí Beletti ante Vicente. Falta de Vicente. La pelota en poder de Riquelme. Delante está Anderson. Este balón le ha quitado al Belda a Riquelme. Michel. Es un hombre de muchísimo trabajo, al Belda en el centro del campo. Sabe que el problema que está teniendo la noche de hoy es las evoluciones. Cómo está preparando el equipo Riquelme. Por eso en esta segunda mitad seguro que al Belda cierra mucho más filas con respecto a esa posición, porque, como digo, Riquelme y especialmente en esta banda derecha, el dúo José Mari Beletti están haciendo mucho daño al Valencia. Se la llevó muy bien Mista con Baraja. Ahí va a cortar Javi Venta. Problemas ahí en el despeje de Rullé. Había dejado Rufete la pelota, este es Baraja. Centro con problemas de Baraja, no va a llegar nadie, si lo va a hacer Reina. No tuvo demasiada fe Mista en ese ir al remate porque se movió muy bien Angulo, pero buscó que en el segundo palo apareciera su compañero, no lo hizo y dejó en el limbo una oportunidad que podía haber sido después de ese centro desde la banda derecha del Valencia. Carboni ha jugado atrás para Pellegrino, metió el pie José Mari, Beletti. Tocó en Albelda, Colocini. Problemas en el despeje para Colocini, Josico y Vicente. Otra vez Vicente para Carboni. Y Carboni con Cañizares. Golpea a Cañizares. Ahí intentaba llegar Angulo. Cortado Javi Venta. Ahora sí Angulo con Rufete. Ángulo atrás, Curro Torres, Rufete. El despeje de Quique Álvarez se va a la defensa contraria. Ayala para Curro Torres. Es ahí donde el Valencia tiene muchas dificultades para evolucionar. Seguramente porque le falta un hombre ahí que marque un poco la diferencia en el aspecto cualitativo. Como pasa en el Villarreal, que se tienen a Riquelme y digamos que arregla todos los problemas que pudiesen tener en la salida del juego con Bataglia y Josico. Saque de banda para Curro Torres, que ha jugado con Ayala. De nuevo Curro Torres, tenido que despejar Pellegrino porque se acercaba ahí peligrosamente a Anderson. Hay mucho viento, especialmente contra
viento racheado, pero más contra la portería de Cañizares que contra la de Reina, por eso los pases a veces se quedan frenados por el viento. Despeje de Colochini, que no controló Baraja, se la va a llevar Belletti. Belletti dejó pasar Riquelme, es Anderson, Rullé, Riquelme, de nuevo Rullé. El despeje de Ayala, tenido que sacar Ayala ahí en defensa para el Valencia ante la llegada de los hombres del Villarreal. Es de nuevo Riquelme. Querido combinar Riquelme con Anderson. Estaba justo por delante del Rullé. Ahora el que juega es el Valencia por medio de Carboni. Se ha adelantado mucho la pelota a Carboni. Como ha metido el pie ahí Belletti y es... Ha tenido mucha suerte que no se hayan hecho daño ninguno de los dos. Ha metido el pie con las de perder porque Carboni llegó tarde, pero llegó con la plancha. Belletti golpeó con toda su fuerza con el empeine. Afortunadamente los dos ilesos. Es Josico para Belletti. Adelantó ahí Belletti, José Mari, qué buen taconazo. La pelota de nuevo de Belletti. Belletti va a encarar ahí a Pellegrino, que la aguantó muy bien. Aguantó muy bien y además, como siempre, a la cobertura para echarle una mano a un compañero estaba Albelda, que hace un trabajo que muchas veces, con frecuencia, no se ve, pero que es importantísimo, definitivo para salvaguardar el sistema, la estabilidad del sistema defensivo del Valencia. Es Quique Álvarez con Bataglia. Los desmarques de Albelda son para marcar. Adelantado la pelota Rullé. Voy a jugar con Riquelme. Despeje de Ayala y vuelve a la carga de nuevo el Villarreal. Quique Álvarez, Colochini. Colochini para Quique Álvarez. Jugando los centrales del Villarreal. Balón largo de Colochini, José Mari que intentaba llegar ese balón. No lo hizo Cañizares. Colochini parece el único jugador que se apresura más el resto en intentar hacer el avanzar el balón, busca balones en perpendicular, no son fáciles, porque la defensa del Valencia defiende bien ese tipo de posturas. Yo creo que todo el Villarreal no se está acelerando, no está buscando la vía más directa, sino la más rápida, y eso es a través de la elaboración del juego y de mover el balón de un sitio a otro, siempre con la presencia de Riquelme como elemento fundamental. Es Josico el que recibió de Colochini. Anderson. Avanza Anderson. No pudo al final con Carboni. Belletti ha cortado Pellegrino. Carboni. Sacó la pelota Baraja, Vicente. De nuevo Carboni. Ahora se la ha devuelto, ¿eh? Ahora Belletti. El despeje de Colochini ha ido directamente al pecho de Mista. Atención a Mista, que ha ido a jugar aquí a la izquierda para Vicente. Cortó Colochini. Josico. Tenía muy buena pinta el contraataque del Valencia. Josico, Belletti, José Mari. Otra vez Josico, delante está Anderson. Ha cortado Pellegrino. José Mari al suelo. Pellegrino, Carboni, José Mari y Pellegrino con algunos problemas. Pellegrino se queja de un codazo de José Mari. Ayala. Ayala para Curro Torres. Sigue el juego. Y sigue también la disputa entre Pellegrino, José Mari y Anderson, que llegó allí a intentar pacificar. Vicente. Avanza el Valencia. Vicente con Baraja. Es Angulo. Angulo con Vicente de nuevo. Ha perdido ahí Vicente, pero en falta. Interpretó el árbitro final. Falta de Bataglia. Y ahora va a ir a José Mari. Va a llamar a los dos. Que se dé la mano. A José Mari y a Pellegrino. Para que se dé la mano para acabar con el problema. No más o menos, ¿no? En portugués, no más. Aquí vemos la acción en la que Pellegrino pensó que le había agredido José Mari. Bueno, no pasa nada, no era para tanto. Va a ser Vicente el que saque la falta. Ahí está Vicente, directamente a las manos de Reina.
golpeado Reina para Riquelme ante Pellegrino. Llegó a tocar Riquelme. ¿Cómo? Llegó a controlar. Nos ha llevado la pelota por muy poquito. Colochini ahora que no llega al despeje. Sí que se ha llevado la pelota Angulo ante Reina. Parado Reina. Ha parado Reina. Qué gran oportunidad del Valencia la que acaba de tener Angulo. Minuto 10 de juego de la segunda parte. Primero fue Vicente al comienzo del primer tiempo. Ahora Angulo, los dos se han estrellado con Reina. Tocó Pellegrino ese balón que iba para Anderson Cañizares. Se jugó la expulsión Quique Álvarez como última opción para frenar a Angulo. Aquí lo vemos después de este pase de Carboni. Midió mal los dos centrales, fíjate ahí cómo se tiene que jugar. Ha desestabilizado a Angulo, que no ha podido acabar bien la jugada intentando cruzar el balón, pero Reina tapó todo el hueco que quedaba. Ha comenzado esta segunda parte con una oportunidad para el Valencia, esta de Angulo. Que insiste, Angulo ahí con Colochini. Salió ahora al central del Villarreal. No está encontrando el Valencia el juego elaborado en el centro del campo. Está buscando otra fórmula, que es el pase en perpendicular. Ya ha visto que le puede hacer daño al Villarreal en ese tipo de jugadas. Abrió Riquelme para Belletti. Se equivocó Belletti en la entrega. Carboni, que quitado el árbitro, falta. Sí, es que entra falta en plancha, de Mari. Esa es la acción que acabó con pelea. Un empujón de José Mari que exageró Pellegrino. Un nervio nervioso. Es Baraja. Ahora no está entendido ahí. En esta jugada con Angulo. El lanzamiento de Baraja directamente a las manos de Reina. Gritos ahora de Villarreal, justo cuando intentaba atacar el Valencia. Es Riquelme. Era muy difícil que pudiera superar a la cantidad de jugadores del Valencia que tenía por delante. Baraja para Pellegrino. Pellegrino con Vicente. Baraja, Carboni. Fuera de juego de Angulo. Había nacido de una posición adelantada Angulo. Están jugando al límite, sabiendo que ese tipo de opciones son muy válidas. Ante la presión del Villarreal hay que salvar esa línea de presión buscando los pases en profundidad, porque el Villarreal además adelanta mucho la línea defensiva para que esa presión sea efectiva. Es Josico con José Mari, que la ha enviado fuera. Ha querido combinar con Belletti. Calientan por el Valencia Sisco, Sissoko y Marchena. Y por el Villarreal, Guaire, Víctor y Martí. Se quedó ahí Baraja protestando por la entrada de Rullé. Riquelme, Quique Álvarez. Es Javi Venta. Javi Venta, Rullé. Rullé con Riquelme. Que bien había visto ahí Riquelme a José Mari. Muy atenta a la defensa del Valencia en todas esas jugadas. Angulo. Y ha tocado Angulo para Vicente. Se ha cruzado Bataglia. Está haciendo un partido notable. Ahí está de nuevo Bataglia. La pelota larga para Anderson. Ha cortado Ayala. Va a llegar José Mari. A quien va a ayudar Belletti aquí por la derecha. Sigue José Mari. Centro para Anderson. No llega el remate Anderson. Y es Curro Torres. La soledad de Anderson en ataque se ve mucho más cuando recibe en el tipo de centros como el que hemos visto ahora. Cuando sale al contraataque es un desmarque y un pase, pero cuando tienen que buscar el centro cruzado, pues solo tienen su presencia para el remate. Angulo, que se dio la vuelta al final, se va a llevar la pelota Angulo, mixta por la izquierda. Ha sacado Rullé para Anderson, de nuevo Rullé, Anderson, delante del está José Mari. Cortó Pellegrino. La pelota de Angulo para Rufete. Perdido dos balones seguidos Rufete, también lo perdió en la jugada anterior.
es Rullé. Se ha venido más al centro porque en la banda tiene pocas opciones de entrar en juego. Allí tiene un especialista como Curro Torres. Él tampoco es un hombre muy acostumbrado últimamente a jugar en la banda y sin embargo ahí le hace mucho bien al Villarreal. Rullé, Anderson, Riquelme, el rechace José Mari, Belletti está solo aquí por la derecha, lo ha visto José Mari, centra Belletti, no llegó Anderson al remate, si va a ser córner. Anderson está solo, pero va con una fe a todo ese tipo de balones. Fíjate cómo se ha desmarcado desde el segundo al primer palo en diagonal, ha obligado a Ayala a tener que ceder un córner. Primer saque de esquina de este segundo tiempo para el Villarreal, que botó 4 en la primera parte, todos ellos sacados por Rullé. Ahora va a volver a golpear Rullé. Muy cerrado siempre, ahí no puede llegar Cañizares. Ni aunque quisiera, ni aunque pudiera. Falta de Angulo. Angulo que se enfada con Belletti. Luego ha llegado Quique Álvarez. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Angulo. Es el tercer jugador del Valencia con cartulina en el día de hoy. Se enfadó con Belletti cuando cayó porque le dio un golpe con la pierna izquierda. Se fue contra él y volvieron a discutir. En el Villarreal reina Quique Álvarez, José Mari, Bataglia y Josico, de los que están en el 11 titular. Con una tarjeta no jugaría en la vuelta. Ha sacado Belletti para Bataglia. Ahí corre Rullé. No se ha entendido muy bien Rullé con Javi Venta. Pero no lo aprovechó Rufete. Josico, Colochini. Colochini con Quique Álvarez. Javi Venta el que abre ahí hacia el lado izquierdo. Está volcándose más hacia la izquierda ahora Riquelme. Bataglia. Sí, porque es el espacio que deja Rullé viniéndose más a la posición de interior que de extremo. Y por ahí la movilidad de Riquelme, que está siendo mucha, como ahora fíjate en qué parte del terreno de juego aparece, pues la está aprovechando. José Mari el que ha jugado con Josico, Riquelme y Anderson delante. Josico quería jugar con Riquelme, cortó al Belda. Ahora el que ha cortado es Colochini. Colochini Vicente. El balón dio en Vicente. Saque de banda para el Villarreal. Ayer vimos un partido en la Champions del Oporto con el Depor 0-0. Hoy vamos por el mismo camino, pero la sensación es distinta, ¿verdad? Hay muchas alternativas, hay mucho movimiento en el juego. Hay mucha capacidad por ambos equipos en la noche de hoy para poder mover el marcador. Estamos en el 17 y medio de la segunda parte. 0-0. Otra vez la ceja de Anderson. Claro. Ahí es que lo vemos. Es que tiene una profundidad el corte. Otra vez problemas para Anderson en su ceja izquierda. Y con sangre no puede jugar. Con sangre en el rostro, en parecería cualquier parte del cuerpo no puede jugar. Parecería el comentario de un combate de boxeo, problemas en su ceja izquierda. Es que al principio cuando le vimos el corte dijimos que era muy profundo y muy amplio. Es que prácticamente le ocupaba una gran parte de su ceja izquierda. Pues con ese problema lleva jugando Anderson casi todo el partido. Vicente. Cualquier roce, cualquier encontronazo hace que vuelva a brotar la sangre. Vicente para Albelda. Albelda con Rufete, Rufete con Curro Torres. Centro de Curro Torres ahí con peligro. No ha llegado Belletti. Vicente, Reina. Qué trallazo de Vicente, balón de Reina, córner. Qué trallazo de Vicente, qué respuesta de Reina, que no movió ni un solo músculo de su cara ante el remate de Vicente, que buscó el primer palo donde habitualmente los porteros no esperan el disparo. Pero como tú decías al principio, excelente la temporada de Reina, que se está afianzando, que desde que salió del Barcelona cada día es mucho más portero. Vamos a ver ese remate al palo. El remate al palo, qué gran oportunidad Baraja. Ahí para Baraja, para el Valencia, a los 19 minutos de juego de la segunda parte.
Baraja es un excelente rematador. Mucha gente no lo toma en cuenta en las jugadas a balón parado, ofensivamente hablando, pero siempre llega. Fíjate qué cabezazo. Al travesaño este remate de cabeza de Baraja. La jugada más peligrosa del Valencia en todo este segundo tiempo. Hablábamos de la buena temporada de Reina. Se están barajando varios nombres para ser uno de los integrantes de la selección de los tres porteros en la Eurocopa de Portugal. Pues hay que decir que Reina está apostando fuerte por su candidatura. Reina, que el otro día le paró un penalti a Eto'o, que ha parado 5 este año en el campeonato de liga, y que alguna culpa tendrá de que el Villarreal no haya recibido ni un solo gol en los 8 partidos que ha jugado aquí como local en las competiciones europeas de este año. Mucha culpa tiene Reina y algo el travesaño, como bueno, también en la ocasión anterior. Porque la ocasión ha sido fantástica para Baraja. Por muy poquito no ha conseguido el Valencia el primer gol. Falta a favor del Villarreal, falta peligrosa. Ahora el que atendían es a Belletti. Va a sacar la falta Riquelme. Va a sacar la falta Riquelme. Está todo el Valencia metido en su área. Riquelme hacia la puerta, Cañizares. Ha buscado el lanzamiento a puerta Riquelme. El centro chut, no solamente por la dirección, sino por la cantidad de hombres que se ponen en la trayectoria, en la visión del balón. Cañizares estuvo muy bien y despejó el balón con muchísima seguridad. Sacó de banda a Belletti. El despeje de Baraja. Intentó el lanzamiento desde fuera Rulle. Quique Álvarez con Reina. Balón largo de Reina para Riquelme. Ha cortado Curro Torres. Falta de Rulle. Hay que seguir la trayectoria de la pelota con tanta gente por delante. Sí, sí. Si va el balón un poquito más abajo de vuelo, es una complicación tan grande para los porteros que a veces se convierten en gol sin tocar nadie el balón. Le han dado unas cuantas a Baraja en esa jugada. La gran jugada de Baraja, Angulo, Mista, controlado muy bien Mista ahí, levanta la pelota, Mista fuera. Se ha ido fuera por encima de Reina. Otra nueva oportunidad para el Valencia. Las oportunidades son del Valencia. Ha ajustado mucho su juego en el centro del campo. Está robando muchos balones en esa línea de salida. Y yo creo que Mista, si se hubiese acomodado el disparo a la derecha, a su derecha, hubiese tenido otro final ese remate. Es Belletti, Belletti para Colochini. Es el Villarreal el que tiene la posesión del balón, pero cada vez tiene menos llegada a la portería de Cañizares. Juega Rulle con Riquelme, de nuevo Riquelme, delante está Anderson. Otra vez Rulle, qué balón se había llevado ahí Rulle. Ha habido falta de Albelda y cartulina amarilla. Cuarta tarjeta para el Valencia. El mal control, o el control inesperado, mejor dicho, de Rulle, dribló a Albelda, que iba detrás del resultado lógico de ese control con la derecha, y se vio obligado a realizar esta falta merecedora de tarjeta y peligrosa contra su portería. Todo esto a los 23 minutos de la segunda parte. Falta a favor del Villarreal. El portugués Cardoso, que le muestra la tarjeta amarilla al Belda. Y la han parece sacado. Que se prepara Riquelme. Riquelme ha sacado el balón como 3 o 4 metros más atrás de donde se ha producido la falta, seguramente para conseguir un mejor ángulo. Cuanto más cerca la frontal del área, es mucho más difícil sorprender en ambos palos al portero. Por eso, desde donde está ahora mirando Riquelme, sí que tiene opción de lanzamiento a cualquiera de los dos postes que defiende Cañizares. Me da la impresión de que Baraja sí le estaba advirtiendo al árbitro que ahí no había sido exactamente donde se había producido la falta. Es que ahora ha retrasado otro poquito el balón Riquelme. Aún así la barrera está demasiado próxima.
Lanzamiento para Riquelme. Ahí está el tiro de Riquelme a la barrera. En el momento del lanzamiento, como ocurriera la primera mitad con el Valencia, estaba la barrera encima. Estaba la barrera a 4 metros. Por eso se iba alejando Riquelme. Un poco más y hace un saque de puerta desde la suya. Insiste el Villarreal. Ha despejado Pellegrino. Corren Colochini y Vicente. Tocó Vicente. Ahí Quique Álvarez con Angulo. Dio la pelota en Angulo. Saque de banda para el Villarreal. Impecable el partido del capitán del Villarreal, ¿eh? Que es el que recibe ahora la pelota en el saque de banda de Belletti. Quique Álvarez a la izquierda. Javi Venta. De nuevo Quique Álvarez. Va a recibir Rullé. Rullé, Riquelme. Recibiendo ahí de espaldas. Riquelme, Rullé, Javi Venta. ¿Qué hace el viento al balón? Colochini. Josico. Abre Josico para Belletti. José Mari. Corre Belletti con el Carboni. Se fue el brasileño del italiano. Un lío de Albelda ante José Mari. El despeje es de Ayala. Saltamista con Colochini. Bataglia. Al final Riquelme. Riquelme con Javi Venta. Aprieta ahora el Villarreal. Sigue Javi Venta. Ha perdido la pelota Javi Venta. Con Rufete. Corre Angulo. Le tiene que esperar, compañeros, Angulo, porque ahora estaban todos muy atrás. Curro Torres. Baraja. Baraja para Vicente. Insiste el Valencia, abre Baraja. A la derecha quiso combinar con Rufete. Falta. Necesita un poquito de oxígeno, un poquito de renovación el Villarreal, porque está perdiendo a pasos agigantados el mando en el centro del campo. Está teniendo muy poquita presencia en la portería de Cañizares. Y eso, frente a un rival como el Valencia, es una invitación a que el Valencia tome las riendas del partido y empiece a tomar cuerpo la eliminatoria a su favor. Y todo esto en una noche histórica para el fútbol valenciano, porque recordará mucho tiempo que una semifinal de la UEFA la jugaron Villarreal y Valencia. En la final del 19 de mayo en Göteborg, seguro que habrá un equipo de la Liga Española. Los dos decidirán su pase el 6 de mayo en Mestalla. Aquí de momento estamos con el 0-0. Carboni. Abre Carboni a la izquierda donde está Angulo. Angulo con Vicente. Ahí está Colochini también. Colochini y Vicente. Logra centrar Vicente. El despeje de Quique Álvarez, que se ha ido fuera y se va a producir un cambio. Entrar Sissoko. Va a entrar el jugador francés. Formista. Pues delantero por delantero. Sissoko por Mista. Sissoko que marcó frente al Besiktas un gol, el único gol que ha marcado en esta Copa de la UEFA. Ha entrado, como ven, Sissoko en el terreno de juego. Baraja. Logrado llevarse Baraja para Sissoko, que toca su primer balón. Curro Torres, Rufete. Acude Sissoko a recibir. Ahí está de nuevo el jugador francés, procedente de los SER. Cayó Sissoko. La pelota será para el Valencia. Sissoko entre Quique Álvarez y Javi Venta. Falta a favor del Valencia. La va a sacar Rufete. Justo donde están los seguidores del Valencia, en esa esquina del estadio del Madrigal. Lanzamiento de Rufete. Y el salto de Ayala, que remató fuera.
rematado por encima de la portería de Reina. Que vaya donde vaya el balón, siempre acude allá, siempre, ¿no? Siempre está ahí volando. Es Rulli el que sube la pelota. Rulli quiso combinar con Riquelme, pero se anticipó sin problemas Baraja al Belda. Todos los recursos que puso el Villarreal durante gran parte de la primera mitad han sido conocidos por el Valencia en esta segunda parte. Ya es el partido de distinta manera. Buen centro de Rufete. Intentado llegar a Angulo, a punto de robar Sissoko. Bataglia atrás, Bataglia con Reina. Reina ante Angulo, ha tenido que sacar ese balón que lo mandó fuera. Da la sensación de que el Villarreal necesita aire fresco, tal y como está el partido. Necesita aire, si es fresco mucho mejor. Para sus intereses. Y Valencia está apretando, está metiéndole otro ritmo. Está más fuerte ahora el Valencia. Y además está teniendo el balón, tarjeta Javi Venta. Es la primera cartulina amarilla que ven los jugadores del Villarreal. Tarjeta amarilla para Javi Venta. No estaba amonestado. Y se ha hecho daño Rufete, que es el que está en el suelo. El juego parado en el Madrigal. Hemos superado ya la media hora de la segunda parte de este primer asalto para la gran final de la UEFA de Göteborg. Estamos en las semifinales. En este primer asalto en el partido de ida, el marcador es de 0-0. Muy a pesar de los jugadores y de los dos equipos que han hecho un partido. Ya en la primera parte se tenía que haber movido el marcador, quizás con toda seguridad a favor del Villarreal. En esta segunda mitad, por las intentonas y por el peligro que está llevando, a favor del Valencia. Vemos otra vez a Ayala incorporado al remate. Qué jugada tan extraña, ¿no? Pues sí, pasa un saque de falta. El centro final es de Albelda. Reina ha metido el puño para despejar. Llegó Carboni, preferido centrar Carboni antes que jugar con Vicente. Decía jugada extraña porque después de tres movimientos el balón ha ido a parar a la misma situación donde estaba y ha habido un centro de Albelda. Este es el remate de Curro Torres. Está en el suelo José Mari, producto de un encontronazo con su propio portero, que salió con la fuerza y con la autoridad que le caracteriza y como debe hacer un portero, aunque por delante se tenga que llevar a un compañero, como aquí lo vemos. Por eso va Reina a interesarse por el estado de José Mari. José Mari se va recuperando, aunque tiene que salir ahora del terreno de juego para volver a entrar. Habrá saque de puerta para el Villarreal. Pide Riquelme a sus compañeros que se adelanten, que salgan de esa posición defensiva. Ya no es tan fácil conectar con el jugador argentino. Ya no es tan sencillo que el Villarreal tenga el mando del juego y además el ritmo. El Valencia se ha dado cuenta y en el descanso habrán puesto las ideas en orden. Estaba pidiendo su vuelta al terreno de juego José Mari. Ya ha entrado, así que el Villarreal otra vez con 11. Está buscando el Valencia su oportunidad. Hace mucho tiempo que el Villarreal no llega hacia la portería de Cañizares. Y aquel problema que tenía el Valencia en su banda defendida por Carboni, pues en vez de ir a la consecuencia han ido al efecto. Es decir, a tapar al que organizaba el juego, al que distribuía esa serie de balones, sobre todo a la banda derecha de ataque, que era Riquelme. Por eso, en cuanto se ha cerrado el grifo, el Villarreal no ha tenido prácticamente ninguna presencia por esta banda derecha. Le ha pitado Cardoso falta a Sissoko. Falta de Sissoko a Quique Álvarez. Quedan 11 minutos. Me sorprende que Paquito no
de la vuelta al partido, porque poco a poco va perdiendo nivel el juego de su equipo. Le ha hecho daño Rullé a Curro Torres. Ahí lo vemos, ha sido una patada dolorosa en la rodilla, y tan dolorosa. Curro Torres en el terreno de juego, Rullé, que ya se va a su posición en el interior izquierdo, tiene que poner la pelota en juego el Valencia. Veíamos cómo salía de su banquillo Rafa Benítez. Y el que ha sacado la falta es Ayala. Ayala para Sissoko. Llega José Mari. Riquelme. No llegó a tocar bien Riquelme. Pellegrino. Pellegrino con Sissoko. Vicente toca de nuevo para Sissoko. El taconazo para Vicente. Se ha ido muy bien ahí de Battaglia y de Colocini. Sigue Vicente. Quiso jugar con Baraja, que acompañaba la jugada. José Mari. Belletti. Después Belletti de Sissoko. Ahora se encuentra con Vicente. Está en un estado de forma Vicente impresionante. Todo lo que se propone. Gran acción de Belletti con Riquelme. Ha perdido al final Riquelme con Baraja. Llegó José Mari. Baraja de nuevo para Sissoko. Metió el pie Josico, Sissoko. Y el saque de banda será para el Villarreal. Hablabas de Vicente. Todo lo que se propone, encara, dribla, centra, sale de cualquier sitio y además con una autoridad y una confianza propias de un jugador de su calidad. Está en un momento de forma dulcísimo. Rullé en el lanzamiento largo para Anderson, ha cortado ahí Ayala. Curro Torres con Baraja, Baraja para Vicente, con un espacio por delante que se encuentra Belletti. Se la juega ahí Vicente, sale al cruce Colocini. Colocini, Vicente, el taconazo de Colocini directamente para Vicente. Falta, metido el pie por detrás Colocini. Falta a favor del Valencia y va a ver Colocini la tarjeta. Se equivocó Colocini en esa taconazo. Delicadeza. Porque es un riesgo evitable. Dos tarjetas tiene el Villarreal, una Javi Venta y la otra Colocini. Falta muy peligrosa a favor del Valencia, teniendo en cuenta los cabeceadores que tiene. Empezando por Ayala. Va a sacar Rufete esta falta. Ahí está el envío directamente a las manos de Reina. No llegan a golpear bien. Ha caído Ayala, el árbitro está muy cerca. Deja seguir. No, no hubo nada. Ha caído Ayala, el árbitro deja seguir. Otra vez Ayala, que se encontró ese balón. Y el remate de Albelda se ha ido alto. No hubo nada, entre otras cosas, porque el único que no protesta es el propio jugador accidentado, en este caso Ayala. Pues ahí vamos a ver. Sí. Esta larga jugada con el despeje de Reina. Vicente, que no acierta, cae ahí Ayala, con sí, José Mari. Pero José Mari había sacado el balón claramente. Y luego el que llega es Albelda. El juego parado después de esta confusa y larga jugada que ha acabado con este tiro de Albelda. Algo ha pasado en el banquillo valencianista. Máxima tensión. Ahora en el Madrigal, 38 y medio de la segunda parte, Villarreal 0, Valencia 0. Ha tenido que llegar ahí la Policía Nacional, cerca de las inmediaciones del banquillo del Villarreal Valencia. Vicente se prepara para volver al terreno de juego. Últimos minutos de emoción, Belletti. Hay mucho desplazamiento largo ahora en el Villarreal, que sí, encuentra siempre un pie del Valencia. Porque ya no tienen la seguridad, ya no tienen la seguridad porque le está haciendo mucho daño el Valencia. Cada vez que intentan sacar el balón jugado,
ahí la presión del Valencia les ha hecho perder muchos balones y además recibir muchos contratiempos en forma de remate contra la portería de Reina. Por eso lo evitan superando esa línea de presión, justo como hacía el Valencia en la primera mitad con el Villarreal. Cisco va a ser el segundo cambio del Valencia. Ahí vemos a José Mari, Beletti de nuevo para José Mari. Insiste el Villarreal aquí por la parte derecha, pero ahí cierra filas el Valencia. Habrá saque de banda para el Valencia. Marcha Vicente. Estaban interpretando, estaban pidiendo desde la grada falta de Angulo. Lo que hay es saque de banda para el Valencia. Se va a ir Vicente del terreno de juego, va a entrar en su lugar Chisco. Espectacular cómo se encuentra Vicente. Todo lo que ha pasado del Valencia ha venido precedido de una buena jugada de Vicente. Ha entrado Chisco en el terreno de juego. No le debe desagradar mucho a Paquito este resultado, el entrenador del Villarreal, no haber encajado ningún gol, porque mantiene los mismos hombres que han empezado, sí, no, y con el consiguiente cansancio físico, en algún caso incluso agotamiento. Fuera de juego, le han pitado fuera de juego a Anderson. A Valencia le queda un cambio que a buen seguro aprovechará Benítez para perder un poquito más de tiempo, y ahí vemos la posición antirreglamentaria de Anderson antes del pase de Ruggier. El Villarreal tiene a Martí, a Víctor, a Guaira, a Ballesteros, a Calleja y al joven Berza en el banquillo de los suplentes. Pero también tiene la nula intención un Paquito de momento hacer ningún cambio, que es como si no tuviese ningún suplente. Riquelme, después Albelda, Quique Álvarez, Javi Venta, Ruggier, de nuevo Javi Venta, que se ha dejado la pelota atrás. Albelda, el que ha jugado con Ayala. Ayala para Curro Torres. Angulo con Sissoko. Ha llegado Sissoko, pero para hacer falta. Pues le ha hecho mucho daño, ¿eh? Pero muchísimo daño. Falta de Sissoko aquí, que Álvarez, el juego vuelve a estar parado en el Madrigal. La verdad que Sissoko fue por el balón, llegó antes Quique Álvarez, que se cruzó como lo viene haciendo toda la noche, con muchísima efectividad. Pero fíjate el golpe que se ha llevado. Esta falta cometida por Sissoko, ha sacado Reina para José Mari, con él saltó Ayala. El despeje acrobático de Albelda, no llegó Sissoko. Bataglia y Chisco. Después Josico, otra vez Ayala, que ahí se siente feliz. Al lado del dorsal número 4 lleva dos alas para mantenerse en el aire cada vez que salta. Se gusta además, ¿eh? Y potencia de salto. Ha sacado Cañizares hacia Sissoko, un hombre muy alto que aprovecha su altura para llegar a esos balones, aunque toda la ventaja es de Reina. Se cumple el minuto 43. No solamente Ayala tiene potencia de salto, es que cuando está arriba cabecea con buena técnica además. Ahora ya le pedía atención a Carboni y a Pellegrino porque dudaron ahí en el despeje. El balón le va a acabar en los pies de Cañizares. Da la impresión como si los dos equipos dieran por bueno el 0-0. Desde luego el Villarreal, con todo lo que ha remado en la primera parte sin conseguir ningún fruto, y a pesar de que lo sigue intentando de la manera que puede, pues ha encontrado al Valencia, que rápidamente, al comienzo de la segunda mitad, ha ajustado las líneas, ha tomado las riendas del encuentro y no ha dejado ni moverse al Villarreal, que prácticamente no ha tenido ni un solo acercamiento contra la portería de Cañizares, solo aquel escarceo en el intento de remate de Anderson. Atención a Sissoko, que se ha podido llegar ahí ese balón, lo despejó sin embargo Colochini. Gran control de Beletti para Riquelme, de nuevo Beletti, José Mari, no va a llegar Bataglia, ahora sí, llegó antes que Chisco. Bataglia con Beletti,
Quique Álvarez. Abre Quique Álvarez a la izquierda, donde está Javi Venta, este para Rullé. Ahí por delante estaba también José Mari. Rullé, error en la entrega, no ha habido ahí mucho entendimiento, posiblemente sea el cansancio ya el que provoca este tipo de fallos en el Villarreal. Riquelme, Riquelme para Bataglia. Bataglia de nuevo con Riquelme. Rullé, Riquelme. Riquelme perseguido por Angulo. Belletti. Es Rullé. Rullé perseguido por Sissoko. Centro de Rullé, fuera de juego de Anderson. No ha tenido ni una posibilidad de remate Anderson en toda la segunda parte. Y la que tuvo se la quitó de en medio Ayala, anticipándose. Tres minutos más de juego tendremos, justo cuando se cumple ahora el 45. Pues esta vez no era tan claro el fuera de juego, ¿eh? Tres minutos más de juego. El Villarreal está a punto de repetir, el marcador con el que inauguró la Copa de la UEFA, con empate a cero ante el Trabzonspor. El Valencia también empezó fuera, ganándole 1-0 al AIK Solna de Suecia, de Estocolmo. Es Bataglia. Belletti, José Mari, de nuevo Bataglia, Riquelme. Sale ahí a perseguirle Pellegrino, también Albelda. Hubo falta de Albelda, la ha sacado rápidamente el Villarreal, juega Belletti. Belletti con José Mari, Riquelme, se ha dejado ahí atrás a Sissoko. Insiste Riquelme por el centro del Villarreal, no puede llegar Bataglia. Juega Curro Torres, ya hemos consumido un minuto de los tres. Curro Torres para Sissoko con el Colochini. Rufete. Rufete en el balón largo para Angulo, convertido ahora en el delantero centro, Sissoko. Se va Sissoko más a la derecha, Chisco se queda aquí en el lado izquierdo. Es Josico con Quique Álvarez. Quique Álvarez para Belletti. Se desmarcaba Anderson. José Mari. José Mari Chisco. Se la va a jugar José Mari con Carboni. Buscando una falta o un córner como loco. No, ha conseguido centrar José Mari, pero sin ninguna posibilidad. El balón directamente fuera. Dos minutos ya. Solo nos queda uno. Solo un minuto para el final. Un minuto para que se cierre este empate a cero. Con lo que el Villarreal se va a despedir de los partidos como local en la Copa de la UEFA, imbatido en casa. A 40 segundos del final del partido, ha sacado Cañizares. El salto de Sissoko, Quique Álvarez. Quique Álvarez, Rullé. Perdió Rullé ante Curro Torres, Javi Venta. La tira fuera Javi Venta porque se ha hecho daño Rullé. Si al final de los primeros 45 minutos decíamos que el marcador no reflejaba el juego que habíamos visto, quizás una victoria mínima del Villarreal hubiese premiado su esfuerzo y su mejor juego en esta segunda mitad, podíamos decir lo mismo, solo que hay que cambiar el protagonista en cuanto a marcar el resultado en el marcador. El Valencia ha jugado mejor, ha tenido las ocasiones y ha tenido una situación idónea en esta segunda mitad. Va a pitar el final el árbitro justo ahora. Se acabó, empate a cero, la eliminatoria está abierta. La eliminatoria se cerrará el 6 de mayo en Mestalla, partido que también podrán seguir por Televisión Española. Villarreal 0, Valencia 0, Michel. Pues nada, un partido interesante a pesar del 0-0, un partido con muchas alternativas y que el Valencia poco a poco se ha ido adueñando de la situación. Tendría que haber sido un empate, pero con goles. Tendremos que esperar al duelo de Mestalla, al duelo de Valencia, para conocer cuál de los dos estará en la final del 19 de mayo en Göteborg. Es todo, señores. Gracias, Michel. Buenas noches. Desde el Madrigal, un saludo. Buenas noches.